No cabe duda de que el partido de hoy ocupa un lugar muy especial en la mente de los que suelen visitar esta parte del universo futbolístico. Las expectativas aumentan de forma palpable, tan evidente como que el público no aguanta la emoción de esta contienda. Bueno, la preparación previa al partido ha sido fantástica. Ahora el problema es... Dio en el travesaño el balón y se salvaron de milagro. Busca a su delantero. Quiere quitárselo y lo consigue. Va hacia el extremo izquierdo. Tiene una linda chance de gol. Creo que lo que decepciona más es el hecho de que tenían un montón de opciones. Habrá que hacerlo mejor la próxima vez. Un pase sin ton ni son, muy malo. Davis. Valdés. Quiere superar a la defensa. Lo cortan justo. Si superaba el defensor, quedaba solo en el área. Al final, nunca encontró espacio suficiente para realizar el disparo a portería. Ronaldo. Valdés. Messi. Blažović. La juega hacia la derecha. Si buscan el contraataque, deberían ser más rápidos. ¡Tiene un espacio adelante! Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. ¡Messi! ¡Pase filtrado! La juega hacia el extremo. Reinildo hizo todo lo que pudo para salir airoso, pero ningún equipo quiso arriesgar de más. Bien jugado, bien anticipado. Un buen pase y esta podría ser la buena. ¡Esta fue buena! ¡Le pegó! ¡Gol! Lo que acabamos de ver, amigos, no tiene verdaderamente parámetros. La verdad, la pelota no la pudo haber colocado mejor. Bueno, ¿de qué otra forma podía terminar? Una compostura apabullante. Ventaja de 1-0. Esto le presentará al entrenador algunas opciones interesantes. Tratar de encerrarse atrás o salir a presionar. ¡Dispara al arco! Va hacia el extremo izquierdo. ¡Ahora sí! ¡Vámonos con todo al contraataque! Pero bueno, si habíamos empezado bien, pero ya cuántas veces no hemos visto al equipo desmoronarse de la misma forma. Una vez más, la indecisión volvió a asomarse en el momento más importante. Falta. Una decisión fácil y justa al final. Chicharito. Linda pelota, que bien lo vio. Nadie levantó la bandera. Neymar. Vio la pelota desde atrás y fue tras ella, pero eso fue lo único bueno que alcanzó a hacer. Pase al hueco. Cortó el pase. No me parece lo suficientemente decisivo esta clase de oportunidades. No se presentan muy seguido y por lo mismo había que aprovecharla al máximo. Y ahora ya tienen la pelota. No, no va a concederles nada, ¿o sí? Fue una buena salida, no tengo idea de cómo pudo equivocarse al final, justo cuando todo parecía estar en orden. Davis. Está bien ubicado, sabe que tiene oportunidad. Y así termina con el peligro, gran corte. Señoras y señores, ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un contraataque. Estamos hablando de esas oportunidades que no puedes echar por la borda. Hakimi. Neymar. Tiro de esquina para Barcelona. Tendrán tiro de esquina, será el primero del partido. Oportunidad de contraataque. Va de un extremo a otro. Neymar.
atención que viene el gol. Llorente. Y va para adelante. Fue una buena salida. No tengo idea de cómo pudo equivocarse al final, justo cuando todo parecía estar en orden. Bellingham. Consigue el pase. Patea la bola hacia adelante. Ahora es cuando necesitan jugar a ese ritmo. Ahora Valdés. No me parece lo suficientemente decisivo. Esta clase de oportunidades no se presentan muy seguido y por lo mismo había que aprovecharla al máximo. Busca opciones. ¿Quién se desmarca? There will be 1 minute at a time. Davis. Parece una jugada de peligro. Interceptó el pase. Cristiano Ronaldo. Y le marcan el fuera de lugar. No va más. Al descanso, ha dicho el árbitro. Consistente, aguerrido. Supongo que esas son las palabras que describen mejor el comienzo de este encuentro. A pesar de los esfuerzos de ambos equipos, solo hay un gol. Seguro que estarán contentos con su gran actuación en esta primera mitad y sobre todo con el resultado. Pero queda la segunda parte y deberá mantener la misma fuerza y la misma intensidad. Y se ponen en ventaja por un gol en un primer tiempo donde el equipo ha tenido una gran actuación en general. Un comienzo estable que describe bien su desempeño hasta ahora. Así que ese fue el primer tiempo. Estamos 1-0. Vámonos con la segunda parte de este encuentro. Bueno, tal vez sea suficiente con el 1-0 y el equipo peque de precavido y ponga más jugadores a defender para no exponer el resultado. Podrían equivocarse al hacerlo. Ya veremos. Intentó que pasara algo en esa jugada y casi le sale. Progreso aceptable por la izquierda. Buscó el espacio. Esta vez va largo. Creo que lo que decepciona más es el hecho de que tenían un montón de opciones. Habrá que hacerlo mejor la próxima vez. Y ahora tiene Javier Hernández. ¡Qué actuación defensiva tan magistral! Más les vale hacerlo bien y rápido. Un pase bastante impreciso. Chicharito. Y ahora la tiene Messi. Los rechazan una y otra vez. Se anticipa a la perfección para cortar el avance. Se la señaló muy bien y la recibe. Pero bueno, si habíamos empezado bien, pero ya cuántas veces no hemos visto al equipo desmoronarse de la misma forma. Una vez más, la indecisión volvió a asomarse en el momento más importante. Busca a su delantero. Y va para adelante. Tiene una gran opción de... ¡Metió el disparo! ¡Gol! ¡Está dentro! ¡El gol es para celebrar! ¡Esto es espectacular! Dos goles arriba ya. Una vez que retomaron la posición, fueron decididos, rápidos y verticales. Eso es lo que tiene que hacerse cuando se juega la contra. Son dos goles ya sin recibir respuesta. 1-0 es una diferencia escasa. El segundo gol les dio muchísima confianza. Estaba en la trayectoria de ese saque y hace suya la pelota. Substitution on the field, number 24, coming on the field is number 4, Sergio Ramos, Messi. Valdés, De Ligt,
Messi. Chicharito. Esta es la oportunidad para Neymar. Ni modo, agarrado en fuera de lugar. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Messi. ¡Ojo con Blažović! Le imprime Messi. Podrían llegar hasta la portería rival. Pase al hueco. Fue una buena salida, no tengo idea. Fue fauleado y consigue el tiro libre. El portero en el fondo sin inconvenientes. Le van a llover críticas fuertes. Seguro que nadie esperaba que hiciera eso. Linda pelota, que bien lo vio. Vaya descuido. Mira todo ese espacio. Pelota en diagonal. Neymar. Neymar. Atenslaga. La pelota fue muy desviada. Valdés. Ah, falta ritmo y coordinación en los pases. Está bien ubicado. ¡Impacto! ¡Gol! ¡Gol! ¡Y vuelven a anotar, cómo no! Ahora están arriba por 3 y parece que el partido está liquidado. Vaya, qué agudeza para anticiparse de ese modo y qué letalidad de pase. Simplemente perfecto. Tienen una superioridad en este momento. No hay ni qué decirlo. El partido ahora está 3-0. Señoras y señores, ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer. ¡Aprovecha la oportunidad! ¡Impresionante! ¿Dónde le ponemos la estatua a este muchacho luego de la tajada? Barcelona. Se ven insostenibles en la contra, a pesar del fallo. Y para detenerlos, se necesita ser el doble de intratable. Corner, el segundo del partido, a diferencia de su rival que no lleva ninguno. Number 10, Neymar. Number 9, number 15. Cuidado, ahora se viene el contraataque. Qué rápido cambian las cosas. Ha sido un corte de jugada espectacular, ya se les venía la noche. Consigue el pase. Es una muy buena oportunidad para contraatacar. No me parece lo suficientemente decisivo esta clase de oportunidades. No se presentan muy seguido y por lo mismo había que aprovecharla al máximo. ¡Metió el disparo! No pudo conseguirla limpiamente y es foul. Pase en profundidad a Messi. Un buen pase y esta podría ser la buena. De Bruyne. Quiere superar a la defensa. Esto termina en gol seguro. Qué buena intercepción. La alternativa ahora pasa para ellos. Pase filtrado. Hace una entrada dura. Deberán ser rápidos si quieren sorprenderlos. ¡Ah, qué excelente toque! Busca un compañero. Esa jugada debía ser mucho mejor, mucho mejor. ¡Se terminó el juego! ¡Ha pitado el árbitro! Bueno, señor García.
García. El equipo desplegó hoy todas las enormes cualidades que tiene. Fueron cómodos vencedores al final. A todos nos encanta ver el lado creativo del fútbol, los delanteros y sus goles. Pero una buena defensa también es...